Oye, que es muy conocido este Jason Collins. Físico. Es pivote de la NBA. Ah, sí. Jason Collins Ah, que se sería sí, convirtió en Jason el Collins. primer jugador en activo de las Hola, ligas Jason, ¿bien? profesionales de Estados Unidos que Tenía admite que públicamente que es homosexual. homosexual. Un pelado de Tenía que 1,90, no sé cuánto, negro, banda. joven, guapo. Y ya dijo que sí. Banda. Y Por pues todo el un mundo lo secreto. felicita, hasta Ajá, Michelle qué lindo. Obama lo felicita, todo el Lindo. mundo Ajá. feliz con él. ¿Eh? Sí, ¿Cuál es su está nombre? como Alan Harper, ¿no? Una vez que dijeron que lo felicitaron, todo el mundo lo quería más porque creían Porque que era creían que era. homosexual. Ricky Martin Sí. también, ¿no? Fue el mismo impacto, aunque con Ricky pues todo el mundo lo sabía. Yo creo que en el medio basquetbolista también lo sabía. Solo hizo correr la cortina. Publica en una revista: soy pivote de la NBA, 34 años, negro y soy gay. Me preguntan cómo responderán los otros jugadores a mi anuncio. No tengo ni idea. Soy práctico. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Mira. Bueno, pues Está bien. cada quien su gusto. Mejor eso que suicidarte ante el temor de declararlo. Y no es un suicidio esto con amistades No. y admiradores y en el medio en que se desenvuelve. Al contrario, les da admiración, respeto. Te habla el esposo del presidente, el expresidente. Y el movimiento cada vez toma mayor fuerza al declararse homosexuales, personajes muy importantes en diferentes niveles artísticos, deportivos, culturales, sociales. Políticos no hasta ahorita. Pero musicales y deportistas hay muchos que lo han abierto. Creo que la mayor sorpresa, aparte de los que mencionaron, fue uno al que atacó esa temible enfermedad, que cuando da la información, la noticia, el reconocimiento público, lo ves en tal Ya está deterioro muriendo. que no hay mayor sorpresa después de la galanura del tipo y su intervención en varias películas y luego vámonos. Era el galán de moda, Rock Hudson. Hudson. El hombre más guapo en su ¿Dónde está el momento. Radio Centro? Y le faltó valor para Bueno. reconocerlo, aunque en el medio se Buenos días, conocía, ¿cómo se te llamas? sabía, en Hollywood se sabía. La misma productora ¿Sabes? le recomienda que se case para maquillar su situación y se dan escándalos tremendos en su casa que sus publicistas y los productores que lo tenían bajo contrato ocultan y pagan a los medios para que no se difunda. Qué pena que no la haya reconocido a tiempo porque tal vez se hubiera ido con más gloria como un hombre honesto que como actor. Debe ser un problema porque no era solo su personalidad, era un valor para el cine, era un cheque al portador. Sí, ahora es distinto. Ahora está de moda. Y a este hombre le quedan 3 años de carrera. Cuando mucho, 3, 4 años más como jugador profesional. Y entonces de aquí brinca cualquier espectáculo que quiera hacer, cantar, bailar, dirigir programas de espectáculos, actuar, lo que quiera. Ya se le abrieron las puertas porque ya es famoso. Y aquí pasó en la NBA, ¿no? Irwin dice, tengo SIDA. Y la gente no quiere jugar con él básquetbol. Lo quieren correr y él sigue jugando a pesar de que tenía SIDA. Y eso abre un campo distinto. Este hace lo mismo. ¿Cómo se llamaba aquel de apellido griego, clavadista, que participó en Olimpiada y que se dio un golpe en la cabeza y sangró y contaminó la alberca? ¿Cómo se llamaba? Era un apellido griego, Como Pitacatus. muy sencillito. Aquí es una cosa. Pero también fue otro de los escándalos dentro de este tipo de personas. Lo acabo de ver la semana pasada. Buenos días, ¿cuál es su Más nombre? maduro, más delgado, trae bigote, Una señora de presentando teléfono.
un libro y haciendo todo un recuento de su vida, de cómo llega con sus padres, es hijo adoptivo y de la presión que el padre ejercía para los entrenamientos, para que destacara, para que no faltara las competencias locales, y cómo lo va presionando, presionando, presionando. Del amor incondicional de su mamá y de su llegada a las Olimpiadas, todo esto. Y al final de este reportaje, dice, sigo viviendo, sigo siendo portador de VIH, eso no ha limitado mi vida, tengo una pareja, sabe toda mi historia, a mi padre no volví a verlo después de la presión tan brutal que ejerció en mí, y con mi madre tengo una sana relación. José Tamías George dice que el clavadista era Lugani. Lugani, Lugani. Sí. Greg. 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 Exactamente. Fue otro de los casos así muy... comentados. Comentado, muy notorio y expandió el temor entre quienes compartían con él albercas. Porque no se sabía, sino que en el momento en que sufre el accidente y hay sangre en la alberca, él declara, él lo dice, soy portador de VIH, y entonces hay que hacer una esterilización de la alberca. Los competidores estaban indignados porque no se había dicho esto a la hora que se hacen los exámenes médicos previos a la calificación, y todo ese escándalo cayó sobre él. Intentó suicidarse en dos ocasiones, una en el campo universitario, y su compañero de habitación, que sabía que era gay, llega, no le abre, se alarma, abre la puerta forzando cerradura y lo salva. Llega a tiempo. Por favor. Sergio García Jiménez, de Tecámac, Estado de México, 33 años. Les quiero pedir a la mesa que ya no sigan diciendo que la homosexualidad es algo natural, porque existimos personas que no lo consideramos así. A ver, pero esto no es cómo piense yo y cómo piense usted. Esto es una dictaminación, es un análisis, es el resultado de diversos estudios sobre esas inclinaciones que son, lo quiera usted o no, naturales. Y continúa Sergio García Jiménez. Además, hacen creer a la juventud que eso es normal. Si Héctor, Mario, Manelik o Carlos tienen algún hijo así, lo respeto. Pero no. A ver. Si usted respeta a uno de nuestros familiares en esa situación, ¿por qué no respetarlos a todos? Todas las personas. Además, no es algo que se elija hacer. Eso es lo que está detrás de esta opinión, ¿no? Que alguien decide serlo o es contaminado para convertirse en ello, ¿no? Está en su naturaleza y se acabó. Ay, don Sergio García Jiménez, tiene 33 años apenas. Oye, que a esa edad y con esos prejuicios, en principio, Sergio, yo lo invito a buscar la definición de normal. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Es la escuela, ¿no? No. No, ni siquiera estamos discutiendo si es normal, natural. Ahí está. Ahí está. Tan sencillo como eso. No son prejuicios, son complejos. Y ahí he estado que revise la historia. Desde cuándo. Incluso el mundo animal, todo lo que es natural, ahí se ha presentado. No son prejuicios, son complejos. Es miedo en el fondo. Claro. Es un gran miedo. De la homofobia a la identificación hay un paso. Uh-huh.